está pretendido tener igual participación en diferentes actividades laborales y diversas. Hoy en DGES TV, bueno, vamos a platicar con nuestros alumnos del Colegio Luso Mendieta y Núñez acerca de la equidad de género. Los invitamos para que se queden con nosotros aquí en DGES TV, en el programa de nuestros alumnos. Programa de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo, y hoy en nuestros alumnos, bueno, vamos a tener o tenemos la visita del Colegio Lucio Mendieta y Núñez, que nos acompaña para hablar acerca de este tema de equidad de género. Pero antes de iniciar, me gustaría presentar a mis invitados. Tenemos la visita de nuestro compañero Tácar, mucho gusto, Sofía, Shiadani, Naomi y Oscar. Y bueno, estos chicos nos van a hablar acerca de la equidad de género, pero realmente quiero preguntarles a ellos, ¿qué es la equidad de género? Adelante. Consiste en modernizar y dar justamente las mismas oportunidades a los dos sexos. Ajá. ¿Qué más, chicos? Ah, pues como lo dice su nombre, la igualdad entre hombres y mujeres, sin importar de dónde sean o su raza y o religión. ¿Por qué esta igualdad? Porque se ha dado las quejas de que un hombre recibe más que una mujer, en tanto en cuestiones laborales, religiosas, entre otras cosas. Ok, ¿y por qué recibe más el hombre en ese tipo de cuestiones que la mujer? Por la cuestión de que el hombre desde inicios de época ha tenido más, es más como influyente que una mujer. O sea, un hombre tiene más, ¿cómo lo digo? Prioridades que una mujer. Bueno, chicos, a lo largo de la historia, desde que, bueno, el papel de la mujer siempre ha figurado en segundo término, y poco a poco, bueno, esta ha ido pues defendiendo y dando a mostrar las habilidades que tiene con respecto a las actividades que realiza el hombre también. Entonces, esta igualdad de género se empieza a dar, pero ¿a partir de cuándo se empieza a dar esta igualdad de género? ¿O se empieza a pelear acerca de esta igualdad de género? Cuando los hombres y las mujeres son tratados igual, sin distinción, o sea, si un hombre tiene cierto nivel en una empresa, una mujer también debería poder llegar a ese nivel y recibir el mismo pago que un hombre, porque no lo hacen y le pagan menos o no pueden llegar a cierto nivel en una empresa solo por ser mujeres. ¿Ustedes piensan que existe eso entonces de la desigualdad? A Sí. ver, ¿me podrías explicar, Sofía? Ah, porque, por ejemplo, México siempre se ha educado como una sociedad machista y se le da prioridad a los hombres, porque siempre se nos ha dicho a las mujeres, o en tiempos pasados, que el lugar de la mujer está en la casa y con los niños, ¿no? Y pues el hombre tiene que salir a trabajar y pues a mí se me hace mal porque tenemos las mismas capacidades que los hombres, no tenemos por qué ser diferentes. Sí. Bueno, yo digo que en México ya actualmente la equidad de género va más cada vez más avanzando, hay más igualdad. Ya está, el gobierno del estado está dando mucha prioridad también a las mujeres. Por ejemplo, el transporte público ya está ahí, autobuses especialmente para las mujeres, taxis. Y pues yo digo que eso está bien, ¿no? Entonces, yo digo que México está dando a tratar un ejemplo de que no hay machismo aquí, entonces todos pueden ser tratados por igual. A ver, tú me acabas de mencionar algo bien chistoso. Dices que se está trabajando y que hay sistema de transporte especialmente para la mujer.
Y ahí donde entra la equidad de género. Bueno, eso sí, yo digo que ahí México se está fijando más a lo de que, pues, como había mucho machismo, ahora están tratando como que de dar a entender una equidad de género, pero al mismo tiempo no lo están dando, o sea, le están dando como que más prioridad a las mujeres, ¿no? Sí, chicos, porque una cosa es la equidad de género y otra cosa es la discriminación. Es muy, muy importante saberlos separar. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer, o a lo largo de la historia la mujer, de cierta forma, pues en diversas actividades no ha tenido la misma participación que el hombre. Digamos que hay una discriminación hacia ella. Lo vemos o lo llegamos a saber de casos donde desgraciadamente laboralmente una mujer está activa y por la situación del embarazo llega a ser destituida de esos lugares, de su lugar de trabajo. Entonces, eso es lo que nos está eso es parte de lo que es la discriminación. Pero la igualdad de género es que ocupen actividades del mismo rango que las que ocupa el hombre. Tanto la mujer puede ser las actividades de un ingeniero, como de un doctor, como de un músico, que sea partícipe en ellas. ¿Qué más me tienen que decir, chicos? Bueno, a lo que estabas hablando de eso de la maternidad. Ya algo, un trabajo en tal, una empresa debe dar una licencia de maternidad a una mujer. Entonces, se está dando que la licencia de maternidad a una mujer es más extensa que la de un padre. Entonces, yo digo que por lo mismo que tú dijiste que del embarazo, entonces debe tener tanto como biológicamente y laboralmente una prioridad más a las mujeres, ya que pues ellas tuvieron al bebé. Así es, y es que ahí pasa algo bien chistoso, porque ¿no creen ustedes que también se le debe dar ese tipo de prestación o de responsabilidad al papá? Porque realmente cuando surge un nacimiento, la mujer sí está en posibilidades de cuidar al producto, pero también el papá es el que también tiene la responsabilidad de hacerlo. Entonces, por ahí creo que ya hay una ley que se está, no sé si ya exista, donde también a los papás se les dan esa situación de cuidados paternos, o está en propuesta, no sé, creo que vamos a checarlo bien ese dato, pero creo que ya está, es laboralmente hablando ese tipo de apoyos. Y bueno, de eso hablamos precisamente, que la mujer puede realizar diferentes actividades. Ustedes han visto mujeres que se dedican al manejo del transporte, que manejan taxis, que manejan camiones, que se dedican a la albañilería también, por decir algunos empleos o unas actividades. Y también lo realizan en el ámbito profesional. ¿Cuántas mujeres no tenemos al servicio o al frente de alguna secretaría? Entonces, en puestos importantes la mujer también ha alcanzado muchos avances. ¿Qué más, chicos, nos tienen que decir? Pero en cuanto a lo de los transportes, si una mujer maneja un taxi, ellos no se quieren subir solamente porque tienen ese estereotipo de que no, las mujeres manejan mal, entonces no se suben igual en los camiones. O lo ven raro y no se suben. ¿A ustedes se les hace raro? No. ¿No? ¿Se subirían? Sí. ¿Sí? Bueno, porque ustedes son mujeres, ¿y qué dicen ellos? No. A ver. No, pues yo obviamente también me subiría, porque me siento más seguro que una mujer ande manejando un transporte público que aquí un hombre, porque el hombre como que es más cafre. Entonces se ha dado a entender que las mujeres manejan mejor que los hombres, y pues yo una vez estuve en un caso que fui en un microbús. Entonces una mujer estaba manejando, entonces como que manejó mejor que el hombre, porque los hombres luego agarran y se echan sus carreritas ahí con el otro microbús de al lado. Entonces yo me siento más seguro. La mujer es más cuidadosa en ese sentido, claro, también dependiendo la actividad que realicen, ¿no? Entonces, chicos, ¿ustedes piensan que la mujer puede realizar el mismo papel que el hombre? ¿Sofía? Yo pienso que sí, porque al final todos somos seres humanos y tenemos las mismas capacidades, y pues no es como
solo las mujeres. Por ejemplo, me he dado cuenta que hay muchos como programas para mamás solteras, pero también hay papás solteros. Uh-huh. Y no se les da como esa prioridad, porque criar a un niño o a varios niños solo es una tarea casi imposible. Y más, si solo le dan apoyo a una mujer, pues yo creo que también tienen que dárselo a los papás. Uh-huh. Con respecto a las actividades en casa, muchas veces estábamos educados donde decía el abuelo o la abuela, es que tú no entres a la cocina porque eres hombre, es que lo haga tu hermana, que te sirva tu hermana, que limpie tu hermana. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? Adelante. Pues yo creo que es igual un ejemplo del machismo, también son estereotipos de, si quieres ser chef o algo, eres gay, o algo así. Entonces, pues se me hace un concepto muy tonto pensar que un hombre nada más por estar interesado en actividades que en tiempos pasados solo hacían las mujeres, es homosexual o afeminado, uh-huh. se podría decir. Y pues se me hace un concepto muy tonto. Igual, uh-huh. si una mujer le gusta hacer un deporte o, no sé, algo que hacen los hombres, uh-huh. también se le llaman masculinas, también son estereotipos, ¿no? Okay. Y es que las actividades que realizan las mujeres, pues ya van casi a la par de los hombres, independientemente del tabú que se ha marcado, ¿no? De que las mujeres no pueden realizarlo. Pero bueno, un claro ejemplo es, ¿ustedes llegaron a escuchar alguna vez de Soraya Jiménez? ¿No? Una atleta de halterofilia, levantamiento de pesas, que bueno, llegó a ser medallista olímpica cuando realmente esa actividad la realizaban los hombres. Entonces, en México es una de las principales representantes. ¿Cuántas en el deporte, cuántas mujeres no han sido nuestras principales representantes? Que nos han dado varias glorias, varios triunfos para nuestro país. Y no se va a decir en la literatura, también en el cine hemos tenido, en la música, donde bueno, la mujer ha destacado en todas las actividades que realizan. Pero ¿qué les parece, chicos, si nos vamos a escuchar a nuestros amigos del chat que ya nos están mandando saludos? ¿Les parece? Okay. Así es, ya hay aquí saludos de parte de la Técnica 109, de parte de Galicia la 26 y la 68, la 96, y tenemos por aquí otra escuela que aún no nos ha dicho, que está registrada con el número 539525. Y hablando de lo que estaban preguntando hace rato sobre la ley de paternidad, sí, es la reforma al artículo 28 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en donde se modifica para que se modifiquen los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos en funciones estereotipadas de hombres y mujeres, y se promueve esta idea de los cuidados paternos para que se garantice el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Así es, como te estaba yo comentando, este tipo de leyes o reformas que se están realizando, pues es parte de la equidad de género, ya que la responsabilidad de cuidar al hijo recién nacido, pues es de dos personas, llámese ahora con estas nuevas tendencias sobre esos tipos de familias que están surgiendo, bueno, ya sean del mismo sexo o sexos diferentes. Entonces, es importante que sean las actividades repartidas por igual forma. De eso consiste la equidad de género y no llegar a lo que es una discriminación. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas mujeres también discriminan y minimizan las actividades que hacen las mismas mujeres. Chicos, ¿qué más tienen ustedes? Que yo creo que para dar un buen repartimiento a ambos sexos, tiene que dar igualdad, justicia y dignidad, para que ambos tengan las mismas cosas que se puedan hacer. Ajá, ¿qué más? ¿Para qué nos sirve la igualdad? La igualdad sirve para ser justos con todas las personas. Ajá. Para que todos tengan el mismo trato sin ningún tipo de discriminación.
Imagínense ustedes que solamente, nos vámonos a épocas antaño, que solamente los chicos tuvieran acceso a la educación. No, eso está mal. A ver, empecemos a protestar. Está mal porque tanto hombres como mujeres deben tener derecho a la educación, porque hay, como hay hombres que son muy inteligentes, también hay mujeres que son muy muy inteligentes y pueden lograr grandes cambios en la sociedad. Y si solo los hombres tuvieran derecho a la educación, pues este país no progresaría. Imagínense que ustedes, solamente las mujeres, tuvieran derecho a un seguro médico. Pues eso también está mal porque todos, no importa si eres hombre o mujer, te enfermas o y tienes alguna situación que necesite atención médica. Uh-huh. Y pues a veces algunas personas no tienen los recursos para pagar un doctor particular, privado, y pues necesitan el apoyo del gobierno. Y si esto pasara algún día, pues sería muy difícil que la gente se pudiera atender. Es que realmente, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Bueno, física, sí, hay mucha, sí, pero como persona, como seres humanos, ¿cuál es la diferencia? Tienen dos ojos, tienen dos manos, tienen dos pies, tienen la misma capacidad para realizar las habilidades. Entonces, ¿por qué ustedes piensan, ya a manera de conclusión, que se estió o que se da la discriminación hacia la mujer y por qué se está dando ahora esta lucha contra en favor de la equidad de género? Pues por todos los estereotipos que ha ido creando la sociedad a lo largo de toda la historia. Porque se cree que la mujer es más delicada o inferior. Bueno, o inferior. ¿Ustedes piensan que es más delicada? De alguna forma sí, porque no tienen más cuidado con las cosas. No. Pero también me ha tocado que hay mujeres que son igual de desastrosas que algunos hombres, y algunos hombres son muy delicados con las cosas que tienen. Así es. También depende de la educación, y pues yo creo que no solo en la equidad de género debe haber respeto, sino en general, en la vida, porque si no solo va a haber caos y guerra y boom, boom. Ok. Taca. Sí, bueno, yo pienso que en sí la equidad de género está bien por un lado y también tiene sus defectos por otro lado. Bien por un lado porque sí, la mujer se merece el mismo trato que todo, que bueno, todos nosotros, como dices, tenemos dos ojos, dos manos, una boca, una nariz. Ajá. Y todos somos, prácticamente somos igual, tenemos las mismas capacidades. Hay casos como, por ejemplo, que las mujeres llegan a ser mejores que los hombres. Uh-huh. En un sentido de que son más listos y pueden cambiar más a la sociedad. Uh-huh. ¿Qué nos comentas tú, Shadani? Yo pienso que nadie es mejor que nadie. O sea, solamente algunas personas se esfuerzan más, pero a veces no es mejor las mujeres o los hombres, sino se esfuerzan por lograr algo. Uh-huh. ¿Y contigo, Naomi? Pues concuerdo con Shadani que no hay nadie mejor, solo tienes que esforzarte para pues lograr lo que quieres, y un hombre puede hacer las mismas cosas que una mujer también, como ella los hace si se esfuerzan, igual que una mujer con las cosas que hace un hombre normalmente. Okay, Oscar. Bueno, los dos, tanto como hombre y mujer, tenemos capacidades, ¿no? Podrían ser diferentes, iguales, pero tanto en el hecho laboral, político, biológico, hay igual muchas diferencias, pero puedes hacer las cosas los mismos, ¿no? Uh-huh. Ya ahora los trabajos están hechos también para las mujeres, los hombres, por ejemplo, ya hay doctores, doctoras, ingenieros, ingenieras, y ya nada más falta, por ejemplo, el Estado, por lo tanto, tiene que garantizar que los recursos sean asignados de manera simétrica para que todos tengamos igualdad. Uh-huh. Y es que es muy cierto lo que han dicho, chicos, porque bueno, la lucha el hombre y la mujer tengan las mismas, los mismos derechos, las mismas obligaciones, porque es necesario crear una igualdad, una equidad, y no caer en la discriminación, que también se puede dar en el caso. Muchas veces, si nosotros o si la persona, el ser humano, abusa de estos conceptos, puede llegarse a la discriminación, incluso de la misma mujer. Entonces,
peleemos por esto, luchemos por esto que se ha conseguido a través de los años y respetémonos, que es lo más importante como seres humanos. Las actividades que se realizan, algunos, como todos lados, algunos tienen mayor habilidad para realizar una cosa que otra. Entonces, hay que respetarlo y hay que seguir adelante y motivando a los demás para que todas estas actividades que ellos realizan o los objetivos que se cumple el ser humano se lleguen a cumplir. Chicos, me da mucho gusto que hayan participado el día de hoy aquí en este programa de DGSTV y no me quiero despedir sin antes ustedes manden saludos a quien ustedes quieran. Adelante, chicos. Empezamos contigo, Taka. Yo quiero mandar saludos a mis profesores, el director de la escuela, en sí a todo el personal de la escuela, a mis familiares, mis parientes, y creo que ya. Okay. Sofía. Yo quiero mandar saludos igual a mis profesores, en especial a Miss Tamara, porque me dio la oportunidad de estar aquí hoy. Pues a mis compañeros de la escuela, al Team Rojo, a mi familia, a mis hermanos y a mi mamá. Sí, Dani. Bueno, yo quiero mandar saludos también a mis profesores, a la Miss Tamara, al Team Rojo, a mi mamá, a mi hermano y a mis amigos de la escuela. Naomi. Quiero mandar saludos a la Miss Tamara, a el profesor de matemáticas, al de computación, a mis amigos, al Team Rojo, a mi mamá, a mi papá. Sí. A ver, Oscar. Yo quiero mandar saludos igual a mis profesores, al de computación, a la Miss Tamara, gracias por habernos dejado estar aquí, a mi mamá, a mi hermana, a mis mejores amigos Rodrigo, Leí, Marco, a Carla y pues a todos mis demás compañeros que están en la escuela. Ok, se dan cuenta que estos chicos se aplican lo de la equidad de género, mandaron saludos a los mismos. Entonces, muchas gracias chicos por haber estado el día de hoy con nosotros. Yo también quiero enviar saludos a todas las escuelas secundarias técnicas que nos visitan diariamente a través de la revista electrónica Estudia, también los colegios particulares incorporados que están a técnicas. Muchas gracias por las facilidades, en este caso al personal directivo del Colegio Lucio Mendieta y Núñez, al personal docente, personal administrativo, alumnos y profesores, que por estas facilidades para que estos chicos estuvieran el día de hoy aquí. Reciban un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, y que bueno, pues les damos las gracias chicos una vez más. Mi nombre es Germán Olivares y los esperamos la siguiente semana en este programa de Esto es Particular, aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.